Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble Click Tutoriales. Hoy os voy a explicar cómo podéis descargar e instalar BlueStacks, que es un emulador para Android, en vuestro Windows 10. Así que nada, finalizar el vídeo, si os gusta, dadle a like y compartir, suscribiros y dejadnos un comentario con vuestra opinión. Ahora sí, tomad asiento, que empezamos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es acceder a la página oficial de BlueStacks. Para ello, accederemos a bluestacks.com. Ese es el sitio oficial de la aplicación. Como vemos, nada más entrar, ya tenemos un botón de descargar BlueStacks. Pues nada, hacemos clic sobre él y ya empieza a descargar. En caso de tener algún problema, podemos pulsar sobre el botoncito de Retry que iniciará la descarga nuevamente. Bien. Pues ya tenemos aquí debajo el instalador descargado y vamos a abrirlo. Cerramos el navegador, que no nos hace falta para nada. Y vemos que empieza a iniciar ya la instalación. Y tenemos aquí BlueStacks 4, que actualmente es la última versión. Podemos hacer instalar ahora para instalarlo por defecto o personalizar la instalación. Aquí nos permite cambiar la carpeta de donde queremos instalar BlueStacks. Lo vamos a dejar así por defecto y hacemos clic en instalar ahora. Empieza a descargar todo el paquete necesario y pone que tardará sobre unos 5 minutos. Esto dependerá de vuestra conexión a internet. Como veis, acaba de bajar a 1 minuto. Los tiempos de Windows siempre son súper súper exactos, como ya sabréis. Vamos a esperar a que acabe la instalación. Bien, vemos que ya está casi acabando la descarga. Ahora empezará, imagino que la instalación. Y así es. Ahora empieza a extraer todo lo que se ha descargado. Y está aquí ahora verificando que nuestro ordenador cumpla todos los requisitos. Y ya continuará con la instalación. Como vemos, aquí nos sale una advertencia en la que nos indica que el antivirus puede bloquear la instalación, por lo que si sale alguna alerta, deberíais pararlo para evitar problemas. Bien, vemos que ya nos ha quedado los accesos directos y ha finalizado la instalación. Bien, tras acabar la instalación, se inicia de forma automática y vemos que el primer arranque nos dice que puede tardar entre 2 o 3 minutos dependiendo del ordenador. Nos va saliendo aquí publicidad de juegos y noticias. Vamos a esperar a que acabe. Bien, vemos que ya ha acabado la instalación. Ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión en Google Play para poder empezar a descargar ya las aplicaciones. Haremos clic en inicio de sesión y volvemos a hacer clic sobre iniciar sesión. Y volvemos a hacer clic sobre iniciar sesión. Aquí nos aparece ya, está comprobando la información, ahora nos solicitará nuestra cuenta de correo de Google Play o de Google. Para iniciar sesión. ¿Veis? Aquí escribimos nuestra cuenta, doble clic tutoriales@gmail.com, hacemos clic en siguiente y ahora nos solicitará nuestra contraseña. Vamos a escribir la contraseña. Y hacemos clic en siguiente. Nos salen los términos del servicio de Google y la política de privacidad que deberemos aceptar para poder continuar. Y tras verificar la información, si es todo correcto, pues veremos que ya inicia sesión en Google. Ahora nos aparece un mensaje para hacer copias de seguridad en Google Drive.
Vamos a desactivarlo, ya que es el emulador de Android y no queremos que haga copias actualmente. Y hacemos clic en aceptar. Pues ahora vemos ya que una vez iniciada la sesión nos aparece el Google Play, donde podremos descargar juegos y instalar aplicaciones como WhatsApp, Instagram o cualquier juego que queramos, de los que están disponibles en Google Play. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda para instalar BlueStacks y disfrutar de él. Ahora aquí a la derecha os dejo el último vídeo subido y a la izquierda os dejo un vídeo recomendado. Así que disfrutad de ellos.